Pero yo imagino que si no está aquí no puedo, pero vamos a probar. Bueno, eso es bien. Tomarlo, lo de Barbarrey. ¿Qué demonios te ha pasado? ¿Ves? Amigo, ¿por qué no compras en mi tienda? Dada su incapacidad temporal para recibir invitados en busca de curas en sus magníficas aguas, ha anunciado la celebración de la fiesta. El reciente brote de fiebre porcina en el campo se ha extendido a los distritos inferiores. Por grave que parezca, el ganado... ¡Vamos! ¡Respirad hondo! Y al menos no se notará. Respétate. Cálmate, amigo. ¿Qué estás haciendo? He hecho algo que te ha molestado. Eso es ciertamente arriesgado. Vale. La verdad es que teniendo esto por aquí, no sé por qué aquella misión te obliga a... Supongo que debería buscar un modo de mantenerme. A ver. A mover. Lugar está abajo. ¿Y si... ¿Qué quieres que te diga? Pero... A mí cada vez que pasa eso me parece totalmente injusto, eh. ¡Quiero ver al Papa! Su Excelencia le espera en lo alto del castillo, en sus aposentos. ¡Quitad de en medio! Aparte, eso de que aparezca de la nada.
gilip. No lo entiendo. Ordené que trajeran más cantarela la pasada noche. Lo lamento de veras, mi señora. El Papa se quedó con toda. ¿Dónde está el Papa? Tiene audiencia con César. Qué raro. No me dijo que César había regresado. Esa mujer es un tormento. Prefería estar en las cuadras. Vaya vástagos tiene el Papa. El Rangu Papa. El Papa Rangu. Poco se habla. Amo, amigo. Muerte a él. ¿Qué pasa? ¿Ha desaparecido? ¿Por qué huyes? Cuando te clave mi acero apenas te dolerá. Dejas de correr. Te dejo que elijas cómo morir. ¿Qué? ¿A dónde ha ido? Ese tipo me recuerda a alguien. Tú también me recuerdas a alguien. Hola. Susto.
Lo que ha ocurrido. No sé a qué te refieres. Mis fondos, mis tropas, todo. Las dificultades financieras aprietan incluso a quienes poseen ejércitos. ¿Entonces me darás tú el dinero? No, no lo haré. Pues usaré el fragmento del Edén para conseguir lo que deseo. No necesito tu ayuda. Eso ya me ha quedado lo bastante claro. ¿Te han dicho que el barón de Valois ha muerto? No. ¡Tú! Vamos, ¿por qué iba yo a querer matarle? ¿Acaso conspiraba él contra mí, junto a mi brillante y traidor capitán general? No tengo por qué escuchar necedades. Los asesinos le mataron. ¿Por qué no los detuviste? ¿Me culpas a mí? Yo no decidí atacar Monteriggioni. ¡Fuiste tú! Es hora de que asumas la responsabilidad de tus actos. ¡Dirás de mis conquistas! ¡A pesar de sufrir tus interferencias y tus constantes errores! No irás a ninguna parte. Tengo el fragmento del Edén. No te interpongas, viejo. Te lo he dado todo. Pero tú nunca tienes suficiente. ¡César! ¡Padre intenta envenenarte! Nunca atiendes a razones. Padre, aún no lo ves. Yo controlo mi destino. Si quiero vivir, vivo. Si quiero coger algo, lo cojo. Y si quiero que tú mueras, ¡tú mueres! ¿Dónde está el fragmento del Edén? ¡Detente! ¡Yo sé dónde está! ¿Y tú no me dijiste que lo había cogido él? César, soy yo, tu reina. Eres mi hermana, nada más. ¿Dónde está? ¿Tú no me amabas? ¿Dónde está el fruto? ¡Dímelo! ¡Habla! Bien, César. Voy a entrar por esa ventana. ¡Quiero el fruto! ¿Te hago daño? ¡Dame el fruto! ¡Es mío, no tuyo! ¡Quiero el fruto! Ya no lo veo. Conozco a ese tío. ¿Te hago daño? ¡Dame el fruto! ¡Es mío, no tuyo! ¡Quiero el fruto! Buena decisión, hermanito. Requiescat in pace. Yo sé. Sé a dónde va ese bastardo. San Pedro. El pabellón del patio. Gracias. ¡Asesino! ¡Cacho! Y
Me ocuparé de ti luego. ¿Cómo me dan estas escaleras? ¡Cogedle! Eso... Esa no te la esperabas, ¿eh? ¡Ese truco! ¡Ay, no! ¡Cortadle las piernas! ¡Le encontré ahí! ¡Chao! ¡Puta! ¿Vale? ¡A por él! Tarde o temprano llegarás al callejón sin salida. Hombre, venga, ¿buscabas esto? ¡Es tu fin, asesino! ¡Mi espada segará tu vida! ¡Guardias! 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 Ahora el arma más divertida de todas. Thank you.
adelante. Bueno, muchas gracias por dejarme escapar. Vale. Rodrigo Borgia ha muerto. ¿Y César? Envenenado, pero vivo. No debemos dejar que reúna los apoyos que le quedan. Estas semanas son vitales. Si me ayudáis, podré darle caza. Mi gente patrullará la ciudad, pero hace falta un ejército. Tenemos uno. La gente ya sabe lo que hay con el orbe de los cojones. Debéis encontrarlos. Están en todas partes, pero en ninguna. No me importa cómo lo hagáis. No podemos hacerlo solos, señor. Debe ayudarnos. Estoy enfermo, idiotas. Miqueleto llegará pronto con mis ejércitos. Y veréis cuán rápido los asesinos caen. Sigue engañándote, César. ¡Guardias! ¡Oh, es brujería! ¡Por favor, señor, que no me mate! ¡Es imposible! ¡Es el diablo! ¡Vamos a coger a ese criminal!
Ah, la he diñado. Uy. Lo blanco es lo letal. Un cardenal ha revelado, sin querer, que César se reúne con algunos de sus templarios en la campiña. El cardenal parte esta noche para su reunión. Iré detrás de él. Uníos a mí y recuperaré Roma. Hemos decidido elegir a Della Rovere para el papado. Lo siento. Pero yo pagué por tu nombramiento. Roma no es la misma que antaño. El dinero de los Borgia está manchado. ¡Lamentaréis esta decisión! ¡Asesino! ¡Corred! Un hombre al que compras promete su sangre, pero cuando le necesitas, se vuelve contra ti. ¡Guardias!